35 minutos pasaron de la hora 17, continuamos jugando a la radio en Radio Sport Casilda en un día frío en la ciudad, ahora con visitas. Yo ya lo he adelantado aquí en el programa, íbamos a tener visita de lujo. En este caso el tipo está haciendo un documental sobre el casildense Jorge el Zurdo Sampaoli. Es chileno, hace 8 años que está viviendo en Argentina, es periodista y se llama Roberto Cox. Yo sin más lo saludo. ¿Cómo va? Gracias por lo de lujo, no sé si era para tanto, pero bueno, gracias. Bien, ¿cómo va, Roberto? ¿Bien? Bien, recién llegado a Casilda, hace 10 minutos más o menos. Ya en Argentina hace 8 años, ya conociendo el territorio nacional. Y ya conociendo mucho la ciudad también, porque no es la primera vez que... Sí, debe ser quinta o sexta vez que vengo a Casilda. En un principio, por mi labor como corresponsal en la televisión chilena, tuve que venir a Casilda a cubrir un poco cómo estaba viviendo Casilda todo el éxito de Jorge Sampaoli. Primero con la Universidad de Chile hace bastantes años y después con la selección chilena. Ahora con Jorge Sampaoli fuera de la selección, mi principal labor acá en la ciudad es grabar escenas de este documental que estoy haciendo sobre los inicios de Jorge Sampaoli en el fútbol. La idea es mostrar de dónde salió este personaje y para dar a conocer historias que son más bien desconocidas para el fanático del fútbol, tanto en Chile como acá en Argentina, y mostrar un poco los porqué de este personaje, por qué es como es, de dónde salió y a qué se debe toda esta locura que ha envuelto a Jorge Sampaoli en estos años. ¿Cuándo hace que venís trabajando con este documental? Y lo empezamos el año pasado, cuando Chile ganó la Copa América. Pensé que era un buen momento para hacer una película sobre Sampaoli, porque Chile era la primera vez que lograba algo a nivel de selecciones, primer título que obtuvo en toda su historia de la selección chilena, y me parecía interesante. Yo ya conocía mucho la historia de Jorge Sampaoli con estos reportajes que habíamos hecho para la televisión chilena, pero sin duda había un montón de historias que habían quedado en el tintero, que son más que nada que pertenecen a la idiosincrasia de Casilda, de la liga casildense, de los pueblos que hay alrededor. Historias que a veces por tiempo uno se queda con las ganas de contar y no poder hacerlo. Y bueno, este documental viene un poquito a hacerle honor a todo esto. Claro, mientras seguimos hablando le cuento a la gente que estamos saliendo en duplex con Tele13 de Chile. Claro, estamos en vivo para el fanpage de Tele13 en Chile. Así que bueno, creo que nos están escuchando acá en Casilda y en Chile varios amigos. Bueno, una buena iniciativa de Roberto, que dijo, bueno, vamos a salir en vivo también para Chile. Y dale, metele para adelante. La revancha del ninguneado, así se llama el documental. La frase la recojo del libro de Pablo Paván, que escribió una biografía que se la debo agradecer, me vino muy bien para este documental, porque la verdad es un documento histórico importante. Y ahí uno de los entrevistados, Diego Darvide, que hoy en día dirige en Las Parejas, tira esa frase que él dice: lo del zurdo es la revancha del ninguneado, y me quedó dando vuelta. Es un lindo título, ¿no? Me quedó dando vuelta en la cabeza por qué la revancha del ninguneado. Bueno, él en el documental de hecho lo explica como una revancha de una. Y de ahí nace un poco la idea del documental. La revancha de una persona que nace y crece en un medio donde la mayoría de la gente se queda viviendo acá y donde mucha gente del medio te inculca y te dice: no lo vas a lograr, no vas a triunfar, ¿por qué no sigues trabajando en lo que estás trabajando? ¿Por qué no te quedas en Casilda? Y Jorge Sampaoli perseveró en esa idea de querer surgir, de querer irse de las fronteras de Casilda y triunfar en el fútbol profesional. Y es un poco esa, a eso se refería este entrevistado, por la revancha del ninguneado. Y al final, de tanto que le dijeron que no lo iba a lograr, él siguió y lo logró. Sí, es un muy buen título. ¿En qué etapa te encuentras ahora en el documental? Y en la última etapa de grabación. Esta es. Ahora vengo acá a Casilda, me quedo 4 o 5 días a grabar todo lo que fue los inicios de Sampaoli en Casilda. Fue un poco raro porque arrancamos a grabar este documental de atrás para adelante. Estuvimos el año pasado en el clásico Arequito. Recordemos que Sampaoli dirigió a Belgrano Arequito en 96 y quisimos recrear, para mí es quizás la etapa más loca de todos esos inicios, cuando él dirigió en Belgrano el año 96 y dio la vuelta con las Panteras después de 18 años sin ser campeón.
Estuvimos en Rosario recreando un poco lo que fue su historia en Renato Cesarini, en la escuela, en Argentino de Rosario. Y ahora vamos a recrear la primera etapa, que fue Casilda. Y no lo quiero hacer tan lineal, como decía, bueno, Jorge Sampaoli dirigió en Alumni de tal año, claro. Después tuvo una... Quiero acompañar esa historia mostrando un poco lo que es Casilda, mostrando cómo se vive el fútbol en Casilda, cómo se vive en Alumni, cómo se vive el fútbol de la Liga Casildense con jugadores que tienen un trabajo y que dedican su tiempo libre a jugar al fútbol, pero sin embargo se lo toman muy en serio. Y el mismo Jorge Sampaoli profesionalizó esta liga, hizo de esto algo más serio, más profesional, y eso tratamos de mostrar en la película. Hay historias increíbles. A ver, tirame alguna. Por ejemplo... No te vamos a pedir no sé si que lo conoces todas las... En Arequito, uno de los relatores de Arequito, a Edgardo Turri. Sí. Sí. Él me tira una frase en la entrevista que le hacemos, donde dice... que a él los hinchas de 9 de julio de Belgrano le contaban los segundos de un gol, del grito del gol, es decir, le contaban cuántos segundos gritaba el gol de Belgrano y cuántos segundos gritaba el gol de 9 de julio, claro. Para ver de qué equipo era hincha, claro. El pueblo quería saber de qué equipo era hincha para ver si estaba del lado bueno o del lado malo, y a mí esa frase me dejó Arquito es terrible, helado, no puede ser que la gente se ponga a contar los segundos del grito de un gol. Esa frase para mí resume lo que es la película, es decir, gente que, no sé por qué, porque creo que en otros pueblos de Argentina no se da esa locura. Cuando llegué a Arequito me dijeron, no, es que acá el fútbol se vive como en ningún otro lado de Argentina, vas a ver que el clásico tiene más pasión que un Boca River, que un Newell's Central. Y al principio dije, no, acá me deben estar exagerando, pero es verdad. Es verdad, me tocó ir a ese clásico y la locura era terrible de la gente. Es decir, y es un pueblo chico donde todo el mundo se conoce, claro. Donde todo el mundo sabe de quién es hincha de qué equipo, pero durante esos 90 minutos es la guerra. Es impresionante. Algo que tal vez en Casilda me parece que no pasa tanto así. No pasa tanto así. Sí. Pasa más, pero ¿sabes por qué pasa más? Fundamentalmente creo yo. Porque está muy polarizado, es un pueblo y está dividido en dos. Pasa lo mismo en Rosario, sí. Es Central y es Newell's. No hay otro, o sea, absorben casi todo el público, Central y Newell's. En Arequito pasa lo mismo, sos claro. De Belgrano o sos de 9 de Julio, en Chavás sos de Atlético o sos de Huracán. Entonces esa polarización, el elegir uno u otro, claro. Hace que la rivalidad sea mayor. Sí. Y se da eso, se da y se da más vehementemente que aquí, que en la ciudad. Bueno, y esta historia, siendo Sampaoli un personaje tan conocido en Chile no se conocía esta historia, y en Argentina, que estamos más cerca, en Buenos Aires, o quizás también en Rosario, no se conoce esta historia. Y ahí nació mi necesidad de tener que contarla. Para conocer la historia de que vivió el sur de Arequito, que creo que la mitad de la película transcurre en Arequito porque está muy documentado a nivel de archivo lo que fue esa campaña del 96, fue una locura, o sea, un equipo que hace 18 años no salía campeón, el archirrival venía de ganar 3 títulos seguidos, claro. Y llega Sampaoli, un desconocido en ese tiempo, y sale campeón después de 18 años. Dicen las crónicas de la época que la fiesta en Arequito duró 2 semanas. Sí, una locura. Se dice eso. ¿Y del zurdo? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿Alguna acción? ¿Algo que haya dicho? ¿Algo que te hayan contado así por debajo, que mucho no se conozca? Puntualmente de Sampaoli. Claro, a todo esto, por ejemplo, en Chile nadie sabe que le dicen el zurdo. ¿Ah, no? La película se llama El Zurdo, pero bueno, es un sobrenombre. ¿No lo llama nadie así? Nadie. ¿Qué es? El pelado. Pero... Claro, mucho el pelado. Sampa. Sampa también. Algo que me sorprendió y me parece que el hecho de que conserva esa esencia a nivel deportivo para dirigir a los equipos, conserva la misma esencia hoy en día en el profesionalismo, dirigiendo a jugadores que juegan en Europa, en los mejores clubes del mundo, conserva esa esencia que lo caracterizó en un principio dirigiendo a Alumni, a Belgrano, a Aprendices.
en eso no cambió, y me parece loco eso, de conservar la esencia que uno aplicaba en el fútbol amateur de una liga donde los jugadores no ganan grandes sumas de dinero, conservar esa esencia ahora en el fútbol de hoy con jugadores que ganan millones de dólares al año. ¿Has tenido relación con él? No. Tuve la oportunidad de entrevistar un par de veces a familiares de él, pero tengo entendido que él sabe que se está haciendo este documental, pero preferí no entrevistarlo para la película, porque creo que iba a tener más mística la película sin él, formando parte de la película, que con él adentro. No es un personaje fácil, ¿no? No es un personaje fácil. A la hora de la entrevista. Ni siquiera lo intenté. Espero tener la película lista, y una vez que esté la película lista, poder mostrársela, hacérsela llegar de algún modo para que la vea. Claro, ¿qué esperas que te diga? Yo creo que le va a gustar. Le va a gustar porque es una película que habla bien de él. No fue concebida con el fin de hablar bien de él. O sea, yo no empecé la película diciendo rindámosles un tributo a Sampaoli para hablar bien de él. No es una oda a Sampaoli. Claro. Pero es la recreación de una historia que pasó. Que pasó con toda la locura de la época. Y creo que le va a gustar. Aparte, por ejemplo, va a ser musicalizada la película con música de Callejeros, que es su banda favorita. Claro. Y elegí Callejeros no por el hecho de que sea su banda favorita, sino que creo que las letras de ese grupo representan mucho lo que fue la vida de él. Y gracias a Dios pude hablar con la banda, conté con el apoyo de ellos para poder para que me cedan los derechos de las canciones, y eso, bueno, creo que eso va a ayudar un poco a que le guste también la película, porque hay mucho fútbol y mucho rock metido en el medio. Claro, hay mucho vínculo, bueno, no solo con Callejeros, sino con buena parte de la escena del rock nacional. Claro. Sí, desde Sampaoli hacia lo musical. Sí, sí, cuando me comuniqué con Pato Fontanet y el resto de la banda, me dijeron que si era para Sampaoli, ellos feliz me daban los derechos. Pero ahí me dijeron, pero a ver, una pregunta, ¿vas a hablar bien o vas a hablar mal de Sampaoli? Te quisieron asegurar bien si era, y le dije, no, me parece que le va a gustar. Ah, bueno, entonces sí. Claro. Sé que en Chile también hubo una Bielsa manía en su momento. ¿Qué paralelos podés trazar en ese sentido? ¿Qué diferencia respecto a la idolatría que se le tuvo al loco? Y en este caso la que se le tuvo al zurdo, que llegó a Chile a sacarlo campeón de la Copa América después de nunca jamás haberlo logrado. Me parece que Sampaoli siguió el camino que empezó a trazar Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa fue el principal revolucionario en el fútbol chileno porque le inculcó otra mentalidad al jugador chileno. El jugador chileno se paró de igual a igual en cualquier cancha, y así obtuvo ese logro de ir al Mundial de Sudáfrica. Trazó una línea, después por problemas de contingencia y de la propia locura del loco Bielsa se termina yendo de Chile, y ahí asume el Vichy Borghi, la selección chilena, que no le fue nada bien. Ese fue como una pequeña pausa que tuvo la selección chilena antes de que se fuera el Vichy y asumiera Sampaoli y retomar ahí la senda triunfal que había dejado antes, que había impregnado antes Marcelo Bielsa. En estilo creo que son bastante parecido, de hecho el ídolo de Sampaoli es Marcelo Bielsa. Claro. Y paralelos, a ver, son parecidos, incluso son personajes bastante crípticos de alguna manera. Son fuertes, ¿no? Son fuertes, que tienen toda una locura de por medio, hasta en eso se parecen. Claro. Y ahora con Sampaoli lejos de la selección chilena, la interrogante está abierta. Tenemos a otro argentino, a Pizzi, y habrá que ver si podrá seguir con todo este trabajo que se venía haciendo. Lo cierto es que ahora creo que el jugador chileno tiene otra mentalidad. Y eso es un paso en adelante. Espero que el entrenador que esté ahora pueda mantenerla, porque hay jugadores muy complicados dentro de la selección. ¿Y la relación ahora del público con Sampaoli después de su desvinculación? Porque ha quedado como cierta molestia, a lo mejor por parte, no lo sé cómo se vivió allá, yo no... No soy chileno ni estuve allí. Sí, para mí fue un tema esto, porque cuando empiezo el documental, Sampaoli era un semidios en Chile. Era un ídolo,
todo el mundo lo amaba, creo que a nivel de opinión pública tenía más de un 90% de opinión positiva de la gente. Hasta que empezaron a ver, bueno, con todo este escándalo FIFA y todo este escándalo de los dirigentes de la Conmebol, cae el presidente de la asociación chilena, que es el que había llevado a Sampaoli a dirigir a la selección chilena, y ahí empezaron los problemas. Sampaoli expresó su voluntad de querer irse de la selección chilena, de no estar cómodo dirigiendo a la selección, y empezó a haber cierta molestia del público en Chile, y ahí este 90% que te decía recién comenzó a descender. Y yo estaba haciendo esta película y decía, uy, es una película que el público chileno le va a gustar porque este personaje es muy querido, y la gente lo recibía con insultos en el aeropuerto. Y decía, uy, se me está viniendo abajo esta imagen positiva que tenía, ¿qué voy a hacer ahora con esta película? Claro. Muchos amigos me decían, Roberto, tienes que cambiar el guión. Cambia el guión para explicar un poquito por qué este personaje actúa así o asá. Y dije, no, el guión va a seguir igual porque me parece que la historia que se está contando desde un principio es exactamente la misma. Lo que pasó 20 años después con Sampaoli en Chile, eso es otra cosa que podremos analizar en otro momento. Ahora sí, ahora la relación es una relación amor-odio. Sampaoli es el personaje, es el entrenador que le entregó la única copa que tiene Chile. Sin embargo, creo que el hincha siente que nos deja abandonado en el medio de todos estos triunfos, pudiendo incluso seguir cosechando éxito. Creo que la selección chilena estaba y está hasta el día de hoy en muy buen pie para clasificar a Rusia, de poder hacer un buen papel en el Mundial, y que Sampaoli nos deje, es como que nos la gente o el hincha cree que nos deja a mitad de camino. Y fue complicado, fue una salida muy, muy, muy polémica, muy complicada, con muchos trascendidos. Se filtró el contrato de Sampaoli con la Asociación de Fútbol, cosa que a él no le gustó nada, y habría sido lo que desencadenó la salida de él. En fin, fue muy complicado. Hoy los que más lo quieren a Sampaoli en Chile son los hinchas de la Universidad de Chile, que no olvidan aquella Copa Sudamericana que les dio, y son los que más lo quieren en este momento. Uh-huh. Pero creo que a nivel histórico va a trascender, o sea, se van a superar estos problemas, y a nivel histórico va a quedar como el único técnico que le dio una Copa a Chile. Y eso creo que uno en la historia creo que tiende más a acordarse de las cosas buenas que de las cosas malas. Claro, esto me sirve a lo mejor para trazar un paralelo con Argentina, y vos me vas a servir como referente porque sos chileno, lógicamente estuviste viviendo en Chile y hace 8 años que estás aquí en el país. Se habla acerca de los argentinos, al menos aquí en el propio núcleo, en el seno, de que somos exitistas, ¿no? De endiosar a alguien y después bastardearlo o llevarlo por el piso. El caso de Sampaoli en este caso también ha generado cierta controversia y se vivió así también en Chile, amor-odio, me dijiste antes. O sea que no somos una especie rara, sino que ¿se da también allí? ¿Se vive de esa manera también en Chile? Yo no recuerdo un caso en Argentina donde la causa de la salida de un técnico haya sido algo del estilo como lo que lo hizo salir a Sampaoli de Chile. O sea, el exitismo que se vive en Argentina tiene que ver con resultados deportivos de por medio. Uh-huh. Es decir, un técnico gana una Libertadores y si al año siguiente pierde 3 partidos, ya lo quieren echar. Claro. En Chile se vio otra cosa, o sea, la selección chilena ganó la Copa América, la selección chilena jugaba bien, pero ahí creo que influyó algo no deportivo, sino algo del nacionalismo chileno, de que el chileno por sobre todo es muy nacionalista y no le gusta que se metan con el país, estemos hablando del fútbol o estemos hablando de lo que sea. Y el chileno se sintió en algún punto contrariado por la figura de Sampaoli, como una persona que no quería seguir ahí. Y eso molestó al chileno, porque decir, bueno, Sampaoli hizo los grandes éxitos que cosechó en su carrera, fueron en Chile, y que él se quiera ir ahora, es como que no es justo, y quizás lo tomó como un gesto de mal agradecido, no lo sé. Uh-huh. Pero ahí me parece que es distinto a ese exitismo argentino al que estás haciendo referencia. Claro. El exitismo argentino es más deportivo, me parece. Uh-huh. Has entrevistado a mucha gente, imagino, para el documental, volviendo al mismo, al zurdo, la revancha del Ninguneado. Sí. ¿Cuál fue el personaje más rico? Ya sea para entrevistarlo... No, de todos modos sale todo...
Claro, es verdad, se puede hacer una diferenciación, ¿no? Ya sea lo que va a salir en el documental, sí, como lo que queda en off, fuera de escena. Claro. Digo, que ¿cuál te llamó más la atención? Bueno, Turri, el relator de... El locutor de la radio de Arequito, me llamó mucho la atención por las cosas que decía, como esto que te contaba, que le contaban los segundos de un grito de un gol, también por la vehemencia con la que explicaba lo que había pasado aquel año 96 con San Paolo. Y él decía que la fiesta, él se declara hincha fanático de River, y él decía que la fiesta de ese Belgrano campeón fue más grande que la fiesta del River campeón del año 76, si no me equivoco, que él recordaba como una gran fiesta. Y uno como periodista, cuando le dicen, es cuando tiran los entrevistados ese tipo de frases, son fuertes, y uno queda contento porque sabe que van a pegar fuerte. Personajes ricos, Trillini, un periodista del diario La Capital que cubría el fútbol del interior en esa época, que se acordaba con lujo detalle de las fechas, los resultados, todo, también dio detalles muy importantes de lo que fue ese tiempo. Y después un poco de toda la picardía criolla de todos los personajes que van apareciendo en el camino. Creo que va a ser una película que le va a gustar tanto a la gente que le gusta el fútbol como a la que no, porque hay todo un análisis sociológico de por medio de cómo es el argentino. Es más, por ejemplo, hay mucho fútbol y asado en el documental. Hay rock, hay música. Una locura de que, perdón, vuelvo a Arequito de nuevo. Por ejemplo, una pequeña ciudad de 7.000 habitantes donde me llamó mucho la atención Arequito. Se duerme religiosamente la siesta, donde transitar por sus calles a la 1, 2 de la tarde no hay nadie. La vida de esas ciudades a veces gira en torno a estos dos equipos de fútbol. Y es algo que creo que si lo ve un inglés, si lo ve un francés, si lo ve un europeo, no va a entender nada, va a decir, esta gente está loca. Porque es la vida de esta gente pasa a través del fútbol. Y la vida de San Paoli pasa a través del fútbol. O sea, yo no consigo la vida de San Paoli sin el fútbol. ¿Hablaste acá con la gente del Cine Teatro Libertador? No. ¿No? Bueno, no he hablado. Sería una buena idea. Bueno. Pasarlo aquí en Casilda. Habrá que hablar, sí. No falta mucho tiempo tampoco. Y espero poder estrenarlo mediados de junio. Y en Chile, cuando se cumple un año de la Copa América, de la obtención de la Copa América. Y personajes locales acá de Casilda, seguramente ustedes van a conocer a varios. Aparece Sergio Abdala, que hoy trabaja en Alumni, que es muy amigo de San Paoli, Gustavo Penelli. Vamos a hacer un seguimiento a la vida, cómo es la vida cotidiana de un jugador de Alumni. En este caso vamos a estar con... El hijo estaba trabajando acá. Franco, el hijo de Gustavo. Ah, claro. Vamos a estar con Daniel Casadei, jugador de Alumni. Claro. Vamos a hacer un seguimiento de cómo es la vida de un jugador de Alumni, que crece, que nació, que crece, que se educó, que estudió en el pueblo, que trabaja y que dedica su vida y su gran pasión al fútbol. La panadería y la pelota. Exactamente. Y hacer un paralelo. O sea, San Paoli hace un tiempo vivió eso. Oh, está muy bueno lo que marcas. Es interesante, suena muy interesante y seguramente estaremos expectantes a lo que será el lanzamiento de este documental. Espero verlos en el estreno cuando lo estrenemos. Seguro que sí. Roberto, gracias por venir y compartir con nosotros estos minutos. No, gracias a ustedes. Roberto Cox, chileno, él viviendo hace 8 años aquí en Argentina, a punto, muy cerquita de estrenar este documental de Jorge, el zurdo Sampaoli, seguramente muy interesante según lo que él contó. La revancha del ninguneado, así se llama. Los invito a seguir el Facebook, el zurdo, la revancha del ninguneado. El zurdo, la revancha del ninguneado, ¿lo puedes encontrar? Sí, ahora van a ver que el Facebook está bastante vacío porque todavía no hemos tenido fecha de estreno ni nada. Ajá. Pero de aquí en más van a empezar a aparecer los trailers, los avances de la película. Algunos datos sabrosos de lo que va a ser este documental, y bueno, ahí se irán enterando un poco de todo. El zurdo, la revancha del ninguneado, en Facebook. Ah, sí, qué grande, muy bien. Digo, ¿están viendo mi cara en Chile? Así es. Jamás lo podría así haber creído. Los fans de Tele 3. Bueno.
No me puedo quejar. Aparte, una cosa muy valorable de Casilda y de toda la de toda esta zona del país es la, la amabilidad de la gente. O sea, es como cómo te abren las puertas de la casa, te invitan a comer, a un asado, a tomar algo. La amabilidad de la gente de esta parte de la Argentina. Yo hace 8 años vivo en Buenos Aires, les puedo asegurar que no me escuchan los porteños, pero es bastante distinta. ¿Te gusta el vino? Sí. ¿Mejor el chileno o el argentino? Te lo respondo en un mes. Roberto Cox, gracias Roberto. Gracias. Con nosotros hoy en Juguemos a la Radio.